faltaba nada más que vamos a estar charlando con Natalia Lago, doctora de neurociencias. Ella es una de las convocadas para formar parte en la jornada de hoy del panel que convocó la Comisión de Género del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, Natalia, contanos qué significa para vos formar parte de esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy es un honor estar en este panel con las mujeres que me acompañan. Voy a ver si estoy a la altura de ellas. Yo integraba antes la Comisión de Género, ahora porque tengo mucho trabajo la dejé, pero de siempre con mis compañeras de la Comisión de Género habíamos dicho de que se consiguiera hacer un panel que permeara y que fuera más allá de la ciencia, que es lo que hacemos en el Instituto Pasteur. Y bueno, y felicitar a la Comisión de Género por organizarlo y porque se haya conseguido tener este panel hoy en el Instituto Pasteur. ¿De qué va a ir tu charla? Bueno, mi charla me pidieron expresamente que hablara de ciencia y género. La idea del panel es ver cómo el género y la perspectiva de género permea y puede ser transversal a todas las profesiones. En mi caso, mi charla, lo que voy a intentar explicar, no tanto el desafío de como mujeres, las dificultades que tenemos las mujeres para llegar profesionalmente a puestos altos a nivel científico, etcétera, que eso ya se ha hablado bastante, hay mucha literatura, pero hoy me quiero enfocar un poco en el tema del género como variable de estudio. Es decir, voy a dar algunos ejemplos de los estudios en biomedicina que durante muchos años y todavía hoy se están haciendo, utilizan animales de experimentación, pero solo el sexo en machos y no en hembras. Eso lo que puede generar es que después cuando hay un fármaco, por ejemplo, que se estudia a nivel de animales de experimentación, a nivel de ensayos preclínicos, que es lo que lo llamamos, cuando llega a los ensayos clínicos, muchos de estos ensayos clínicos fallan. Porque en el ensayo clínico están consideradas los dos géneros, hombres y mujeres, y solamente se han estudiado en ese punto los machos, digamos, los animales. ¿Pasa de sobre todo en mujeres? Bueno, hay estudios interesantes que muestran que en un periodo de 3 años, entre el 97 y el 2000, la FDA en Estados Unidos tuvo que retirar de 8 de los 10 fármacos que tuvo que retirar del mercado, eran porque afectaban mayormente a las mujeres que a los hombres. Es decir, necesitamos conocer más la biología y los efectos de diferentes fármacos en ensayos preclínicos para que después, a nivel médico, las mujeres puedan estar mejor atendidas. Y bueno, esa es por donde va a ir un poco mi charla, como para que seamos conscientes de lo que falta por recorrer para que enfermedades, por ejemplo, que tienen una prevalencia igual en hombres y mujeres o incluso mayor en mujeres, y que muchos de los estudios se siguen haciendo en machos, en ratones o en animales de experimentación machos. Para mejorar eso se tendría que hacer en animales hembras. Exactamente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo del dolor crónico que mucha gente y muchos de los que nos están viendo ahora seguramente pueden sufrir, como la ciática, lo típico, o neuropatías que son derivadas de tratamientos oncológicos, etcétera. La fibromialgia, la migraña afecta especialmente a mujeres, pero en cambio como entre el 80 y el 90% de los estudios que se hacen en biomedicina con animales de experimentación están hechos en machos. Y bueno, voy a enseñar cómo los mecanismos biológicos del procesamiento del dolor son diferentes, se ha visto de que son diferentes en machos y hembras. Entonces estamos generando fármacos que después a las mujeres no les van bien, porque solamente hemos estudiado un mecanismo biológico que es el de los machos y no el de las hembras, o de los hombres y no el de las mujeres. Natalia, y en cuanto a la mujer en la ciencia, sobre todo en Uruguay, ¿has visto más presencia de la mujer en los últimos años en la ciencia o sentís que todavía no hay lugar? Se va mejorando, pero hay que constatar que no estamos ni peor ni mejor que en otros países. Hay una gráfica que la ponemos siempre que damos alguna charla o algo, que es la gráfica en tijera, que se llama, por ejemplo, en biomedicina, la entrada de estudiantes a las carreras de biología o biomedicina o las etapas más tempranas de la formación, hay el mismo número de mujeres y de hombres, incluso hay un poco más de mujeres en los escalones más bajos, digamos,
pero tal como se va subiendo en responsabilidad, se da una inversión en esa gráfica, que se llama la gráfica de tijera. Entonces terminan habiendo, entre si habían 55 o 45 mujeres y hombres, a los puestos más altos terminan habiendo un 20% de mujeres y no de hombres. Eso es, se da, si ves esas gráficas, nosotros hemos comparado gráficas en Alemania, en España, en Estados Unidos, y es prácticamente igual. ¿Se está mejorando? Sí, pero se tienen que hacer políticas más claras para que eso se vaya invirtiendo. Por ejemplo, que haya más mujeres en las comisiones evaluadoras, que puedan entrar, que puedan mejorar su currículum, porque a veces es eso, que no llegas hasta arriba porque tu currículum es peor, pero es porque no te invitan a estar en tribunales de tesis, no te invitan a estar en comisiones de evaluación, etc. Pero bueno, se va mejorando. Quiero pensar que se va mejorando y se va a ir mejorando. Ojalá que sí, que cada vez sean más las mujeres que participen en la ciencia en nuestro país y en todo el mundo. Natalia, muchísimas gracias y te dejamos ir, que en cualquier momento te toca a vos dar la charla. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a vos. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y nos vemos en un ratito nada más. Gracias, Cami. Súper interesante lo que dijo, ¿no?